Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: realizar la siguiente integral por sustitución trigonométrica, o algo así me dice. El punto es que me dice que lo tengo que hacer con sustitución trigonométrica, y quiero que veamos esto. Específicamente este problema ya me dice por qué método tengo que resolverlo. ¿Por qué por ese método tengo que resolverlo? Ah, porque las integrales por sustitución trigonométrica realmente, a pesar de que parezcan largas y difíciles, no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque tienen ya una forma definida. Son de las integrales más sencillas de hacer porque ya tienen una forma definida. ¿Qué forma es esa? Ah, pues cuando yo tenga una raíz cuadrada y en el radicando yo tenga una suma o diferencia de cuadrados, automáticamente ya puedo asumir que se trata de una sustitución trigonométrica, aunque escuchen, no necesaria ni obligatoriamente tiene que tener la raíz cuadrada. Es cierto que sí, el 80% de las integrales por sustitución trigonométrica contienen una raíz cuadrada, pero no es obligatorio ni necesario. Yo podría tener esto exactamente lo mismo, pero sin la raíz cuadrada, y aún así puedo considerarlo como sustitución trigonométrica. Puede o no salir, pero se puede considerar como una sustitución trigonométrica. Ahora, ¿por qué les digo que es fácil de hacer? Porque esto ya tiene casos específicos, ya tiene una forma específica. Entonces, lo único que tengo que hacer es tener las formas a la mano o sabértelas, y ya, una vez que te las sabes y las tienes a la mano, solamente tienes que comparar la forma con la integral que vas a resolver y empiezas. Y ya, es así de sencillo, así de rápido. Ahora, vamos a ver qué formas son esas. Primero que nada, vamos a tener el caso número 1. El caso número 1 me va a decir lo siguiente: voy a tener la forma de la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, donde a va a ser una constante al cuadrado y u va a ser una función al cuadrado. ¿Qué se va a tomar o qué se va a considerar como función? Aquella parte de la integral o aquella parte del radicando que tenga una x, que tenga una x o la variable respecto a la cual se está integrando. Entonces, la función es la que tenga la x o la variable, y la constante, pues obviamente, la que no tenga una x. Entonces, este va a ser el caso número 1 y le va a pertenecer el cambio de variable siguiente: u es igual a a seno de teta. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, tenemos que saber que todos los casos de cambio de variable o sustitución trigonométrica van a tener un triángulo. ¿Cómo vamos a poder obtener ese triángulo? Ah, bueno, esta parte es el caso número 1, tiene esta forma y vamos a hacer este cambio de variable. ¿Cómo sacamos su triángulo? Muy sencillo, despejamos el seno de teta de aquí. La a que está multiplicando la paso dividiendo y me va a quedar como u entre a es igual al seno de teta. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir o dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y nuestro ángulo siempre va a ir aquí. Siempre, siempre, siempre va a ir el ángulo ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues solamente utilizar razones trigonométricas. ¿Cómo se define el seno de teta? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, a partir de mi teta, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues este. ¿Y cuál es mi hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre es la hipotenusa. Entonces, esto sería cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y este cateto cómo lo sacamos? Ah, pues es el caso. Es el caso, que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada, que también lo podemos obtener mediante el teorema de Pitágoras sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo voy a construir los triángulos de los cambios de variables trigonométricos. Este va a ser el caso número 1. Entonces, todo esto que ven, le va a pertenecer única y exclusivamente al triángulo y al caso número 1. Entonces, este es el caso número 1. Ahora, vamos a ver cuál es el caso número 2. El caso número 2 va a ser lo siguiente: la raíz cuadrada de a cuadrada más u cuadrada. En este caso es una constante al cuadrado más una función al cuadrado. El cambio de variable se va a tomar como u es igual a a tangente de teta. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, de igual manera despejamos el tangente de teta y tendríamos tangente de teta es igual a la a que está multiplicando, pasa dividiendo y sería u entre a. Ahí está. Construimos su triangulito, recuerden, siempre es un triángulo rectángulo y su ángulo va a estar aquí. Entonces, ¿cómo se define el tangente en razones trigonométricas? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y de igual manera, por el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que esto sería la raíz cuadrada de a cuadrada más u cuadrada, ¿verdad? Entonces, ahí está, el caso número 2 es todo esto. Bien sabroso, bien suculento. Ahora, vamos a poner por último el caso número 3. Caso número 3, ¿verdad? Caso número 3 es la raíz cuadrada de, vean,
u cuadrada menos a cuadrada. U cuadrada menos a cuadrada. Hay una gran diferencia de esto a esto. ¿Por qué? Porque aquí es una constante al cuadrado menos una función al cuadrado. Aquí es una función al cuadrado menos una constante al cuadrado. ¿Qué cambio de variable le va a pertenecer a este? Ah, pues le va a pertenecer u es igual a a secante de teta. Ahí está. Bien sabroso, bien suculento. Ahora, hacemos el triángulo, construimos nuestro triángulo, despejamos secante de teta y sería u entre a es igual al secante de teta. Ahí está. Hacemos nuestro triángulo rectángulo, mi ángulo siempre va a estar aquí. ¿Y cómo se define el secante en razones trigonométricas? El secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, sería u, y cateto adyacente sería este. Entonces, este cateto va a ser u cuadrada menos a cuadrada. Ahí está, bien sabroso y bien suculento. Y ya tenemos los tres casos posibles para las integrales con sustitución trigonométrica, que como podemos observar, todos tienen una raíz cuadrada y una suma o diferencia de cuadrados, en donde una va a ser una constante y la otra va a ser una función. Entonces, siempre que veamos una raíz cuadrada, siempre que veamos una raíz cuadrada y una suma de cuadrados o diferencia de cuadrados, tenemos que pensar en sustitución trigonométrica. Aunque, como ya les había dicho, no es necesario ni obligatorio que tengan la raíz cuadrada. Entonces, ya tenemos los tres casos, lo único que tenemos que hacer es sabérnoslos, memorizarlos o saber hacerlos como nosotros queramos y vamos a ver la integral. ¿Esta integral qué forma tiene? Tenemos la integral de la diferencial de x entre la raíz cuadrada de 4 menos 9x cuadrada. Es una constante al cuadrado menos una función al cuadrado. Ustedes díganme, ¿qué caso entonces pertenecería? El caso número 3 es función al cuadrado menos constante al cuadrado. Recuerden, la función es la que tiene la x. Aquí es una constante menos una función. Función menos constante. Aquí es constante más función. Y aquí es constante menos función. Entonces le va a pertenecer el caso número 1. Así como no nos importa ya el caso número 2 ni el caso número 3, yo puedo borrarlos para absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, solamente voy a trabajar con el caso número 1. Lo voy a dejar aquí escrito nada más para que veamos y lo tengamos como guía. No es necesario ni obligatorio tenerlo, pero lo vamos a tener como guía en cada uno de los problemas. Ahora, me dice que el cambio de variable es u es igual a a seno de teta. Pero primero tenemos que ver qué es a y qué es u. A, pues a es mi constante al cuadrado y u es mi función al cuadrado. Entonces, aquí esto sería a cuadrada y aquí esto sería u cuadrada. Entonces, a cuadrada es igual a 4. Entonces, a va a ser igual a la raíz de 4 y a va a ser igual a 2. Ahí está. Aquí tenemos que u cuadrada es igual a 9x cuadrada, u va a ser igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada y u va a ser igual a 3x. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Entonces, vamos a anotar este a y este u de esta parte, ¿no? De este lado, porque lo vamos a utilizar y aquí están estorbando mucho. Entonces tenemos que a va a ser igual a 2 y u va a ser igual a 3x. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Ya, está. Ahora, vamos a hacer el cambio de variable. Ahora sí, vamos a hacer el cambio de variable. El cambio de variable me dice que es u es igual a a seno de teta. ¿Pero qué es a u es igual a seno de teta? U es 3x, entonces serían 3x igual a... Solamente estoy escribiendo esto, pero con a y u de este problema. 3x es igual a a, que es 2 seno de teta. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Para poder hacer el cambio de variable, tenemos que dejar a la x completamente sola. Entonces, este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y x va a ser igual a 2 entre 3 por el seno de teta. Ahí está. Ahora, como el cambio de variable normal, también tengo que diferenciar ambos lados. Entonces decimos que dx va a ser igual a 2 tercios de la derivada de seno de teta. ¿Cuál es la derivada de seno de teta? Pues solamente es el coseno de teta por mi diferencial de teta. Porque recuerden que nosotros estamos diferenciando. Entonces nuestro cambio de variable va a ser esto que es dx y esta x que tenemos aquí. Entonces todos los lugares donde yo vea una x voy a poner 2 tercios de seno de teta. Y todos los lugares donde yo vea una dx voy a poner 2 tercios del coseno de teta por mi diferencial de teta. Aquí no tengo que dejar a la de teta sola y despejarla ni nada por el estilo. No. Ya directamente la x y la dx se van a utilizar como cambios de variable. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 entre
la raíz cuadrada de 4 menos 9x cuadrada por mi diferencial de x. Ahí está. Lo único que hice es escribirlo como una multiplicación de fracciones para que sea más sencillo utilizar el cambio de variable. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 entre la raíz cuadrada de... Y ahora sí, todos los lugares donde yo vea una x voy a poner 2 tercios del seno de teta. Todos los lugares donde yo vea una dx voy a poner 2 tercios del coseno de teta por mi diferencial de teta. Entonces va a ser 4 menos 9 que va a multiplicar a x cuadrada. Pero x, ¿cuánto es x? Es 2 tercios del seno de teta. Y todo esto elevado al cuadrado por mi diferencial de x, pero mi diferencial de x es 2 tercios de el coseno de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces, solamente tengo que resolverlo mediante álgebra y trigonometría. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos 9, que multiplica a elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, entre 3 al cuadrado es 9. Seno al cuadrado es seno cuadrado de teta. Ahí está. Bien sabroso, bien suculento, por 2 tercios de el coseno de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos, y vean, aquí yo puedo cancelar este 9 con este 9 y solamente me quedarían 4 menos 4 por el seno cuadrado de teta. Ahí está. Por 2 tercios de el coseno de teta por mi diferencial de teta. Bien sabroso, bien suculento. Entonces, esto va a ser igual a... Vean, lo que podemos hacer es escribir esto como la integral de 1 entre... Y casi siempre, se los digo, casi así de ley, siempre van a tener que hacer este paso. ¿Qué tengo que hacer? Factorizar un 4 de aquí. Entonces, sacamos un 4 de la expresión. Sería la raíz cuadrada de 4 factorizando un 4, ¿verdad? Entonces tendríamos que abrir un factor y decimos 4 entre 4 es 1. Ahí está. Menos 4 seno cuadrado de teta entre 4, pues solamente es menos seno cuadrado de teta. Ahí está. Bien sabroso, bien suculento. Que va a multiplicar a 2 tercios de el coseno de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Bueno, pues tenemos que seguir desarrollando mediante álgebra y trigonometría. ¿Cómo? Esto va a ser igual a la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 4 por 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Cuánto es 1 menos seno cuadrado de teta? Ah, pues aquí utilizando identidades trigonométricas, específicamente pitagóricas y específicamente la que contiene seno y coseno, me dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, yo tengo que despejar el coseno cuadrado de teta. Me quedaría como coseno cuadrado de teta es igual a 1, y este seno cuadrado de teta que está sumando lo paso restando, menos el seno cuadrado de teta. Entonces, coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta, que es exactamente esto mismo que tenemos aquí. Entonces, escribimos 4 por 1 menos seno cuadrado de teta, pero 1 menos seno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta. 4 por el coseno cuadrado de teta, ahí está. Por 2 tercios que van a multiplicar al coseno de teta por mi diferencial de teta. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre, y le sacamos la raíz cuadrada a estos dos. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta es coseno de teta solamente. Ahí está. Que va a multiplicar a el coseno, a 2 tercios del coseno de teta por mi diferencial de teta. Bien sabroso, bien suculento. Ahora, vean, lo que podemos hacer es cancelar el coseno de teta con el coseno de teta, un 2 con un 2, y solamente me va a quedar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a escribirlo. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Esto va a ser igual la integral de 1 entre, y voy a poner de un 1 ahorita, ¿no? 1 entre 1 por 1 entre 3 por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces esto va a ser igual a la integral de, multiplico fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1 es 1 entre 1 por 3 son 3 por mi diferencial de teta. Entonces esto solamente va a quedar como la integral de un tercio por mi diferencial de teta. Sacamos constantes de la integral y la constante de la integral es un tercio por la integral de la diferencial de teta. Y por último, esto va a ser igual a un tercio de la integral de la diferencial de teta. ¿Cuál es la integral de la diferencial de teta? Ah,
Recuerden, cuando yo tengo la integral de la diferencial de x, esto es igual a x más c. Si yo tuviera la integral de la diferencial de u, es igual a u más c. Si yo tengo entonces la integral de la diferencial de teta, es igual a teta más c. Entonces, esto me quedaría como un tercio que multiplica a la integral de la diferencial de teta, pero la integral de la diferencial de teta es teta solamente. Ahí está. Entonces, el resultado de esta integral sería un tercio de teta. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Entonces, esto va a ser igual a un tercio de teta. Pero ustedes me van a decir, oh, esta respuesta no está en la guía. Efectivamente, esa respuesta no está en la guía. ¿Por qué no está en la guía? Porque el cambio de variable trigonométrico también se tiene que regresar. No me tiene que quedar nada en términos de teta. Entonces, yo tengo que regresarlo. Tengo que sacar el valor de teta para sustituirlo aquí. Entonces, esto va a ser igual a un tercio que multiplica a teta. ¿Pero cuánto vale teta? Ah, no se preocupen. De aquí vamos a despejar la teta, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarnos la teta. Esto me quedaría como 3x igual a 2 por el seno de teta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dejar al seno de teta completamente solo. Me va a quedar como 3x sobre 2 igual al seno de teta. Ahí está. Sabroso suculento. Ahora, tengo que dejar a la teta solo. ¿Cómo despejo a la teta? Ah, pues el seno lo paso del otro lado con su función inversa, que sería el arcoseno, ¿verdad? El arcoseno de 3x sobre 2, y esto va a ser igual a teta. Entonces, teta es el arcoseno de 3x sobre 2, así que sería un tercio de el arcoseno de 3x sobre 2. Recuerden que 3x sobre 2 es el argumento de mi función trigonométrica. Entonces, yo no lo toco y no le hago absolutamente nada. Esto más mi constante de integración. Pero ustedes me van a decir, ah, esta respuesta no aparece en la guía. No pasa nada, no pasa nada. Recuerden, en sus calculadores, el arcoseno, ¿verdad? El arcoseno, el arcoseno, el arcotangente, ¿no? El arcotangente, ahí está. Todos estos aparecen en la calculadora como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, el arcoseno es exactamente lo mismo que seno a la menos 1. El arcocoseno es exactamente lo mismo que coseno a la menos 1. Y el arcotangente es exactamente lo mismo que tangente a la menos 1. Entonces, yo puedo escribir esto como un tercio de seno a la menos 1 de 3x sobre 2 más mi constante de integración, y este ya sería el resultado de este problema. Y ustedes me van a decir, ah, ¿y el triángulo para qué verga sirve? Ah, ahorita no lo utilizamos, pero sí sirve, créanme, sí sirve. Entonces, el resultado de este problema sería esto. Así que vamos a resolver el siguiente problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, determinar por sustitución trigonométrica una integral equivalente a, y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, entonces solamente tenemos que llegar a la integral equivalente, no es tan complicado, no la tenemos que resolver absolutamente toda, solamente tenemos que llegar a la integral equivalente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es verificar la forma. ¿Qué caso es? ¿Qué caso es? ¿Es el caso número 1, el caso número 2 o el caso número 3? Vean, es una x cuadrada menos 81. X cuadrada menos 81, ¿a qué caso le pertenece? El caso número 1, recuerden que es una constante al cuadrado menos una función al cuadrado. El caso número 2 es una constante al cuadrado más una función al cuadrado. Y el caso número 3 es una función al cuadrado menos una constante al cuadrado. Entonces, va a ser el caso número 3. Recordemos el caso número 3. El caso número 3 me dice que es una función al cuadrado, que es u cuadrado menos una constante al cuadrado. Mi cambio de variable va a ser u es igual a a secante de teta. Ahí está, a secante de teta. Y vamos a sacar nuestro triangulito, ¿verdad? Sería, ah, no, pues no es necesario, porque no tenemos que resolver toda la integral. Entonces, solo tenemos que llegar a una integral equivalente. Entonces, nos quedaríamos en este modo. Ahora, vamos a verificar qué es u y qué es a en nuestra integral original. Decimos que esto sería u cuadrada. Entonces, u cuadrada es igual a x cuadrada, u va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada y u va a ser igual a x. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, esto va a ser a cuadrada. Me va a quedar como a cuadrada es igual a 81, a va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 y a va a ser igual a 9. Ahí está.
ya tenemos u y ya tenemos a. Entonces podemos empezar a hacer nuestro cambio de variable. Primero me dice que es u es igual a a secante de teta. Pero u, ¿cuánto vale en este problema? U vale x solamente, igual a a secante de teta. ¿Cuánto vale a? A vale 9 por el secante de teta. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. A diferencia del problema anterior, aquí yo no tengo que despejar absolutamente nada porque la x ya está solita. Entonces ya puedo diferenciar ahí directamente. Me quedaría como la diferencial de x es igual a 9. ¿Cuál es la derivada de secante de teta? La derivada de secante de teta es secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces aplico este cambio de variable. Todos los lugares donde yo vea una x voy a poner 9 secante de teta, y todos los lugares donde yo vea una dx voy a poner 9 secante de teta por tangente de teta por mi diferencial de teta. Entonces esto va a ser igual a la integral de x cuadrada. Pero x, ¿cuánto vale? Es 9 secante de teta, y todo esto elevado al cuadrado por mi diferencial de x. Pero diferencial de x es 9 secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta entre la raíz cuadrada de x cuadrada. Pero x, ¿cuánto vale? X es 9 secante de teta y todo esto al cuadrado menos 81. Ahí está. Esto va a ser igual a la integral de 9 secante al cuadrado es 81 secante cuadrado de teta por 9 secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta entre la raíz cuadrada de 9 secante de teta al cuadrado es 81 por secante cuadrado de teta menos 81. Ahí está. Y esto va a ser igual a la integral de 81 por el secante cuadrado de teta por 9 secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta entre la raíz cuadrada de, y vean, aquí es lo que yo les había comentado, casi siempre en todas las integrales por sustitución de trigonométrica yo puedo factorizar aquí un 81, ¿verdad? Entonces yo puedo factorizar un 81 y me quedaría solamente como secante cuadrado de teta menos 1. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, si nos damos cuenta, yo factoricé un 81. Casi siempre, casi siempre, en las integrales por sustitución trigonométrica vamos a tener esta forma, en la que podamos sacar la constante, ¿verdad?, como factor común. Entonces, casi siempre. En el problema anterior creo que era un 9, ¿no? Entonces, ahorita es un 81. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí aplicar identidades trigonométricas. ¿Qué identidad trigonométrica? Ah, pues obviamente la que involucra el secante cuadrado de teta menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué identidad trigonométrica es esa? Pues la que tiene secante cuadrado de teta y tangente cuadrado de teta. Pero si no se acuerda, no pasa absolutamente nada. Solamente necesitamos recordar la identidad trigonométrica fundamental pitagórica, que es el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta igual a 1. Todo esto, como yo quiero sacar tangentes, entonces tengo que multiplicarlo por 1 entre el coseno cuadrado de teta. Ahí está. Entonces, seno cuadrado de teta por 1 entre coseno cuadrado de teta serían seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. Más coseno cuadrado de teta por 1 entre coseno cuadrado de teta es coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta. Igual a 1 por 1 entre coseno cuadrado de teta es 1 entre coseno cuadrado de teta. Por identidades trigonométricas, seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta es tangente cuadrado de teta. Más coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta no es identidad trigonométrica. La misma cosa entre la misma cosa, pues es 1. Igual a 1 entre coseno cuadrado de teta es secante cuadrado de teta. Ahí está. Pero yo aquí tengo secante cuadrado de teta menos 1. Entonces tengo que despejar este 1 que está sumando, lo paso restando. Me quedaría como tangente cuadrado de teta es igual a el secante cuadrado de teta menos 1. Ahí está. Entonces, toda esta parte, que es exactamente esto mismo, vale tangente cuadrado de teta. Así que vamos a hacerlo allá arriba. Me quedaría como la integral de 81 secante cuadrado de teta por 9 secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta entre la raíz cuadrada de 81, que va a multiplicar secante cuadrado de teta menos 1, pero secante cuadrado de teta menos 1 es tangente cuadrado de teta. 81 por el tangente cuadrado de teta. Esto va a ser igual a la integral de 81 por el secante cuadrado de teta por el 9 secante de teta por el tangente de teta por mi diferencial de teta entre la raíz cuadrada de 81 es 9, la raíz cuadrada de tangente cuadrado de teta es tangente de teta solamente. Y si nos damos cuenta, yo puedo cancelar un 9 con un 9, un tangente de teta con un tangente de teta, y solamente me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral de 81 por el secante cuadrado de teta, que es esta parte, ¿verdad? No la tocamos,
por el secante de teta que todavía nos quedaba aquí, por el secante de teta, por mi diferencial de teta. Esto va a ser igual a la integral de 81 por secante cuadrado de teta por secante cuadrado de teta, es secante cúbico de teta por mi diferencial de teta. Y esto va a ser igual a, sacamos el 81 como constante y me quedaría como 81 por la integral de secante cuadrado, secante cúbico, ¿verdad? Secante cúbico de teta por mi diferencial de teta. Y este sería el resultado de este problema, porque solamente me está pidiendo la integral equivalente, no me está pidiendo el resultado como tal. Entonces, esta sería la integral equivalente de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: determinar por sustitución trigonométrica la integral y me dan esta integral. Primero que nada, como ya es de costumbre, primero tenemos que verificar a qué caso pertenece. Aquí tenemos una función al cuadrado más una constante al cuadrado. No pasa absolutamente nada aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una suma. Entonces, el único caso que tiene suma es el caso número 2. Vamos a recordar el caso número 2. El caso número 2 me dice que yo tengo una raíz cuadrada de u cuadrada más a cuadrada, o la raíz cuadrada de a cuadrada más u cuadrada. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? La suma es una operación conmutativa, entonces no pasa absolutamente nada como estén acomodados. Si primero es la función al cuadrado más una constante al cuadrado, no pasa nada. Lo importante es que es una suma. Entonces, es precisamente lo que tenemos aquí. ¿Cuál es el cambio de variable del caso número 2? Recordemos, el cambio de variable del caso número 2 es u es igual a a tangente de teta. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Ahora, como en este caso sí me pide el resultado general, sí voy a tener que sacar el triangulito. ¿Cómo sacábamos el triangulito? Ah, despejando el tangente de teta me quedaría como u entre a es igual al tangente de teta. Mi triángulo, recuerden, es un triángulo rectángulo. Aquí siempre va a estar mi ángulo. ¿Y el tangente cómo se define? El tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí me quedaría cateto opuesto entre cateto adyacente. Y la hipotenusa sería, obviamente, con Pitágoras, me quedaría como u cuadrada más a cuadrada. Ahí está. Bien sabroso, bien suculento. Ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, ya podemos resolver este problema. Primero que nada, vamos a verificar qué es u y qué es a. Recuerden, u es la función, aquella parte que tiene una x, y a es la constante. Entonces, esto va a ser u. Decimos que u cuadrada es igual a 9x cuadrada. U va a ser igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada. Y u va a ser igual a la raíz cuadrada de 9x cuadrada es 3x. Ahí está, bien sabroso, bien suculento. Ahora, a. ¿Cuánto vale a? A cuadrada es igual a 4. A va a ser igual a la raíz de 4 y a va a ser igual a 2. Ahí está, bien sabroso y bien suculento. Aplicamos el cambio de variable. Me dice que es u es igual a tangente de teta. ¿U cuánto vale u? Vale 3x. Esto va a ser igual a, que es 2 por el tangente de teta. Ahí está. No podemos sacar el diferencial de esto todavía porque la x no está completamente sola. Entonces, ese 3 que está multiplicando lo paso dividiendo y x va a ser igual a 2 tercios de el tangente de teta. Ahí está. Bien sabroso, bien suculento. Ahora si diferenciamos, me queda como la diferencial de x es igual a 2 tercios de... ¿Cuál es la derivada de tangente de teta? La derivada de tangente de teta es secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Entonces, todos los lugares donde yo vea una x voy a poner esto, y todos los lugares donde yo vea una dx voy a poner todo esto. Esto va a ser igual a la integral de... Primero voy a escribir esto como la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 9x cuadrada más 4, todo esto elevado al cubo por mi diferencial de x, ¿verdad? Para que no haya confusiones y se haga más rápido y más fácil. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre todo esto elevado al cubo de la raíz cuadrada de 9 por x cuadrada. Pero x, ¿cuánto vale x? Ahora sí, aplicando el cambio de variable, serían 2 tercios de el tangente de teta y todo esto elevado al cuadrado más el 4, ahí está. Y todo esto elevado al cubo por mi diferencial de x. Pero mi diferencial de x, ¿cuánto vale? Mi diferencial de x es 2 tercios por el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 entre todo esto elevado al cubo de la raíz cuadrada de 9 por... Voy a elevar esto al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, entre 3 al cuadrado es 9. El tangente de teta al cuadrado es tangente cuadrado de teta. Ahí está. Más el 4. Y todo esto elevado al cubo por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre todo esto elevado al cuadrado, al cubo, perdón. Y vean,
Este 9 con este 9 yo lo puedo cancelar y solamente me quedaría como la raíz cuadrada de 4 tangente cuadrada de teta más 4. Y todo esto elevado al cubo por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es factorizar. Vean, este es el paso que yo les digo que es casi siempre obligatorio en las integrales de sustitución trigonométrica. Factorizas los coeficientes iguales. En este caso, ¿qué es igual? Pues el 4. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 4 que va a multiplicar a, ya factorizando por factor común, 4 tangente cuadrada de teta entre 4, solamente me queda tangente cuadrada de teta más 4 entre 4 es 1 y todo esto lo voy a elevar al cubo, ¿sí o no? Por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está, bien sabroso y bien suculento. Vamos a continuar con esta integral. Entonces borramos esta parte y esto me va a quedar como la integral de 1 entre todo esto elevado al cubo de la raíz cuadrada de 4 por tangente cuadrada de teta más 1. ¿Cuánto es tangente cuadrada de teta? Ya vimos la identidad trigonométrica en el problema anterior. ¿Cuánto era? Recuerden, cuando tenemos el tangente cuadrada de teta más 1 es igual al secante cuadrado de teta. Entonces, tangente cuadrada de teta más 1 es igual al secante cuadrado de teta. Entonces sería 4 por el secante cuadrado de teta. Y todo esto elevado al cubo por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente seguir aplicando álgebra. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre, aquí, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Es 2. ¿Cuál es la raíz cuadrada de secante cuadrado de teta? Solamente es secante de teta y todo esto elevado al cubo por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre, elevo el 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? Pues es 8, ¿verdad? 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Secante de teta al cubo es secante cúbico de teta por 2 tercios de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 entre, vean, yo ya puedo multiplicar como una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Numerador por numerador, denominador por denominador. Me quedaría como esto por esto y esto por esto. Me queda solamente como 1 por todo esto es 2 secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Entre 8 secante cúbico de teta por 3, lo voy a dejar como 8 por 3 secante cúbico de teta. Ahí está. Esto va a ser igual a la integral de, primero que nada, este 8 lo voy a escribir como 4 por 2 para poder cancelar con un 2 de acá arriba. Me quedaría como 2 secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta entre el 8 lo escribo como 4 por 2 por 3 secante cúbico de teta. Yo sé que ustedes ya quieren cancelar los secantes, pero espérense. Entonces, este 2 con este 2 se cancelan y solamente me va a quedar como la integral de el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta entre 4 por 3 son 12 secante cúbico de teta. Ahí está. Esto va a ser igual a la integral de, ahora sí, ya podemos cancelar un secante cuadrado de teta de acá arriba con un secante cuadrado de teta de aquí abajo. Me quedaría solamente la diferencial de teta entre 12 que va a multiplicar a un único secante de teta. Porque recuerden, ya cancelé un secante cuadrado de teta de arriba y un secante cuadrado de teta de abajo. Me queda solamente un secante de teta. Entonces no pasa absolutamente nada. Me va a quedar de esta manera. Entonces esto va a ser igual a, saco constantes de la integral, ¿qué sale como constante? Sale un doceavo por la integral de la diferencial de teta entre el secante de teta. Ahora, ustedes díganme, ¿hay alguna integral directa que tenga solamente 1 entre secante de teta? No, no hay absolutamente ni una sola integral directa que tenga 1 entre secante de teta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar identidades trigonométricas. Recuerden que 1 entre el secante de teta es igual al coseno de teta. Entonces, 1 entre secante de teta es igual a coseno de teta. Primero lo vamos a escribir de esa forma para que se vea más claro, ¿no? Esto va a ser igual a 1 sobre 12 que multiplica la integral de 1 entre el secante de teta por mi diferencial de teta. Estoy aplicando solamente una separación como multiplicación de fracciones. Este por este y este por este me queda exactamente lo mismo que acá arriba. Esto va a ser igual a 1 sobre 12 que multiplica la integral de 1 entre secante de teta
ya dijimos que es el coseno de teta por mi diferencial de teta. Y el coseno de teta sí es una integral directa. ¿Cuál es la integral directa de coseno de teta? Seno de teta. Entonces, esto va a ser igual a un doceavo que va a multiplicar a la integral de coseno de teta por mi diferencial de teta, que ya dijimos que es solamente el seno de teta. Ahí está. Sabroso, suculento. Pero como yo ya les había dicho, a pesar de que ya hayamos terminado la integral, nada me puede quedar en términos de tetas, ¿verdad? Yo no puedo tener tetas. Entonces, o sea, sí, bueno, no. Entonces sería 1 entre 12 por el seno de teta. ¿Pero cuánto vale el seno de teta? Ah, ahora sí, para eso me sirve el triángulo. Ahora sí lo voy a utilizar. Y vean, vamos a ver cómo se utiliza ese triángulo. Primero que nada, vamos a identificar el triángulo al que pertenece el caso. Ya lo tenemos ahí escrito. Ahora, tenemos que solamente sustituir cada cosa. ¿Cuánto valía U? ¿Cuánto vale U solamente? U solamente vale 3X. Ahí está. ¿A cuánto vale A? A vale solamente 2. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de U cuadrada más A cuadrada? Pues la raíz cuadrada de U cuadrada más A cuadrada es igual a la raíz cuadrada de... ¿Qué vamos a tener? 9x cuadrada más 4. Ahí está, bien sabroso y bien suculento, ¿sí o no? Solamente estoy sustituyendo los valores, no pasa absolutamente nada. Ahora, a partir de ese triángulo, yo tengo que utilizar la razón trigonométrica del seno de teta. ¿Cómo se define el seno de teta? Recuerden, el seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ahí está. Entonces, a partir de mi teta, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es U entre hipotenusa, ¿qué es esto? Entonces, me quedaría como U. ¿Cuánto vale U? U vale 3X entre la hipotenusa, que es esto, la raíz cuadrada de 9x cuadrada más 4, y todo esto más mi constante de integración. Y este ya sería el resultado de este problema.